En un consejo de seguridad en el departamento de Arauca durante el fin de semana, se pudo confirmar que 6 guerrilleros fuertemente armados ingresaron al pozo petrolero de Cosecha y lo dinamitaron el pasado viernes. Se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. Llegan al sector de la plataforma La Cosecha, en la vereda San Juan de la Reinera del municipio de Arauquita, 6 sujetos vestidos de civil, con brazalete de la extinta FARC, llegan en una camioneta, intimidan al vigilante y proceden a detonar un artefacto explosivo cerca a los tanques de almacenamiento de crudo en este sector. Una vez proceden los hechos, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, rechazó este atentado terrorista que tanto daño le hace al medio ambiente. Nos encontrábamos en Consejo de Seguridad, se analizó la situación y por eso estamos rechazando de manera contundente este accionar terrorista en nuestro departamento de Arauca. No podemos nosotros los araucanos seguir soportando tanta violencia en nuestro territorio. Por eso rechazo como gobernador del departamento estas acciones terroristas. El primer mandatario de los araucanos ofreció una recompensa de 30 millones de pesos para las personas que suministren información. Y en el Consejo de Seguridad se ofrece una recompensa hasta de 30 millones de pesos para quien suministre la información respectiva que dé con los actores materiales de este hecho terrorista. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista contra este pozo petrolero en jurisdicción del municipio de Arauquita.